Mortal Kombat contra DC es peor de lo que recuerdas, pero la historia detrás de este juego es más interesante de lo que parece. Y aunque hoy en día no es recordado de la mejor manera, es cierto que consiguió cosechar algunas ideas que terminarían revolucionando a la propia saga de peleas. Mejor dicho, dos, porque no debemos olvidar Injustice: Gods Among Us. Y la idea suena genial, mientras Marvel se enfrenta a franquicias de Capcom en una saga legendaria, porque no podrían hacerlo los luchadores del combate mortal. Este crossover, lanzado en 2008, se acopla perfecto a ambos mundos. El universo DC, de hecho, se ha cruzado con múltiples franquicias a lo largo de su historia. Los Power Rangers, las Tortugas Ninja, la propia Marvel. Un cruce de este tipo tenía todo el sentido y obviamente generaría expectativas. Por otra parte, tenemos a Midway, encargados del desarrollo de este juego y prácticamente de toda la saga de Mortal Kombat. Pues resulta que para cuando comenzaron el desarrollo de este, estaban en un chingo de problemas legales y fiscales, pero se mantenían a flote creando juegos. Logran una alianza con Warner Bros. Para prestarles a sus personajes más importantes de la editorial DC, y aunque no se esperaban que su último estreno dejaría un legado tan grande, aunque fuera recibido de forma mixta, también es cierto que tuvieron algunas limitaciones creativas. Todo parecía alineado para funcionar, pero había un problema diminuto. El juego terminó con clasificación para 13 años. O sea, dimensionen un juego de Mortal Kombat que puede jugar un adolescente. Aún así, no fue precisamente un fracaso comercial, porque vendió cerca de 2 millones de copias, pero es innegable que, al menos para los jugadores del famoso torneo, esta era una entrega diluida en todos los sentidos, que denotaba por todas partes que le faltaba un poco de carisma y también identidad. A ver, entendamos que el concepto, de hecho, sonaba bastante bien. Teníamos a Superman interactuando con Raiden, Batman con Scorpion, etc. y todos parecían estar en un mismo canal. Igual y es culpa de que a partir justo de 2008 se empezó a percibir a DC como que siempre debía ser serio, ayudando a que, de alguna manera, sintamos esta historia más conectada. Y es que, a ver, seamos sinceros, si hablamos de escalas de poder, claramente Warner Bros. Tenía superioridad en todos los apartados, por lo que estos pidieron reducir los niveles de violencia para que sus personajes no perdieran su integridad al ser víctima de, por ejemplo, los fatalities. Idea que de hecho mantienen hasta la actualidad, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Por lo menos para mí fue un bajón importante, porque yo venía en ese tiempo de Armageddon, un juego que aparte de un increíble roster de personajes que supo aprovechar las capacidades de un juego 3D de Mortal Kombat, sobra decir que me fui muy decepcionado desde su día y hasta la fecha no he podido cambiar mi perspectiva demasiado. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el Unreal Engine 3, famoso por aquellos años por la posibilidad de realizar modelos y entornos realistas como ningún otro motor. Para Mortal Kombat esto sonaba como un sueño por lo explícito de muchas de las secuencias, aunque obviamente esto no se aprovechó del todo. Por otro lado tenemos la historia, que como es de esperar en este tipo de cruces no es precisamente lo más interesante de la experiencia. Tenemos dos campañas, cada una con la perspectiva de uno de los dos bandos. En ella descubrimos que Darkseid y Shao Kahn se fusionaron por ser víctimas de un ataque mientras intentaban viajar por un portal de espacio-tiempo. Esta colisión provoca que sean conocidos de ahora en adelante, ¿cómo no?, como Dark Kahn. ¡Qué original! Diría que es deber de los héroes detenerlo, pero no. Supongo que para justificar que los superhéroes cedan ante provocaciones y actúen de forma algo irracional, introducen algo llamado furia, que a lo largo de la trama consume a los personajes de ambos mundos, provocando que tengan deseos de pelear entre sí, porque patata. Y es que ambos equipos cometen actos sumamente extraños, supuestamente por lo desesperado de la situación, aunque yo jamás percibí esa tensión. Por ejemplo, Raiden y compañía aceptan unirse a Samsung, o Superman y Batman reclutan a Joker, o como le llaman en español, el comodín. El narrador en serio hace su mejor trabajo para que eso suene amenazante, pero bueno. Tenemos bandos que tratan de repeler a la supuesta invasión, porque se supone que cada grupo piensa que el otro lo está invadiendo, cosa que obviamente no es cierta. Pero estamos hablando de un juego de peleas, por lo que obviamente el diálogo no es una opción. De todos modos, al final todo sale bien, regresan a sus mundos y todo se queda como una anécdota. Bueno, a excepción de que Shao Kahn terminó en la zona fantasma y Darkseid, por algún motivo, fue encerrado por los dioses antiguos. Si la historia te parece decepcionante, espera que hablemos del gameplay. No hay mucho que destacar realmente. Si eres fan de Mortal Kombat, tienes el modo arcade con los clásicos escalones que por años subió Chabelo, solo para encontrarte con Dark Kahn al final. Aunque el gameplay tiene su chiste, tenemos 4 botones para atacar, debemos aprovechar los combos para exprimir las habilidades de cada personaje. A esto le sumamos una mejor interacción con los escenarios, pues podremos cambiar de zona en las arenas a través de distintas mecánicas que requieren presionar botones rápidamente o adivinar el ataque que tu oponente va a darte para darle la vuelta a la situación. Son buenas ideas, pero siento que la forma en la que están aplicadas hacen que el juego rompa un poco el ritmo y terminemos frenando todo lo que estamos haciendo para adivinar una secuencia de comandos de una forma honestamente no tan divertida. Aunque, ojo, si sabías aprovecharlo, podías sacarte de situaciones duras cuando te tenían contra las cuerdas y quizá bajarle un poco de vida extra a tu contrincante. La parte más lamentablemente, como no puede ser de otro modo, son los fatalities. Midway hizo lo que pudo, pero se nota que la mano de Warner impidió que fueran más creativos con los ataques finales. Lo raro es que yo no le atribuyo esto a la censura, más bien a una falta de creatividad tremenda. Por ejemplo, Injustice demostraría más adelante que no es necesario tener ni una gota de sangre para ver un movimiento especial espectacular. Pero a cambio tenemos a Batman llamando murciélagos, y supongo que debo creerme que Raiden se va a poner en posición fetal solo por eso. Ah, pero espera, los fatalities son para los personajes de Mortal Kombat y los villanos de DC. Para los superhéroes idearon los Heroic Brutalities, que son un chiste, o parecen un golpe cualquiera que soltarías mientras estás peleando, o por el contrario, te preguntas cómo es que Superman no le revienta la cabeza a alguien enterrándolo en el piso a puñetazos. Lo más gracioso es que vemos cómo se mueven para dar a entender que no están muertos, solo noqueados por el golpe. Esto es un gran problema, porque para que este crossover funcione, DC no solo debía ceder a los personajes, sino también permitirles interactuar como se debe con el universo con el que están haciendo el crossover. Aunque esto claramente no se puede, porque supongo que en los cómics está bien, pero en un videojuego es raro ver las entrañas de Batman. Lo que sí han demostrado los últimos años ambas franquicias es que funcionan mejor por separado, y de hecho se podría decir que crecieron juntas en una nueva etapa. Tras este título, Midway se vendió a Warner Bros., no es casualidad, y estos cambiaron el nombre del equipo a NetherRealm Studios. El juego vendió, pero también recibió críticas muy duras a lo largo de los años, y no envejeció del todo bien. Es verdad que ahora Warner tiene ambas propiedades y podría darse el lujo de un cruce verdadero entre ambas sagas, en especial porque Injustice se levantó como una gran alternativa de juego de peleas. Pero reitero, funcionan mejor separadas. Aunque no lo crean y con todo lo destrozado que fue, el legado de este juego es muy importante. Primero porque, bueno, vimos personajes de Mortal Kombat en Injustice. Obvio sin violencia explícita, pero son mejores special moves que los que hay aquí. Y lo mismo en el bando opuesto, el Joker ahora sí tiene un fatality que vale la pena en Mortal Kombat 11. Por no decir que la propia Injustice se ganó su lugar. Y aunque es incierto el camino para una tercera entrega y su historia contaminó bien feo al universo de películas, no cabe duda que es una experiencia muy divertida con sus 2 entregas, ojalá la continúen. Lamentablemente el crossover envejeció muy mal y no es recomendable para nadie en mi opinión, pero si eres curioso salió para la 360 y la PlayStation 3, así que date con todo lo que tenga. Cuéntame, ¿recuerdas algo de este curioso videojuego? Déjamelo acá abajo en los comentarios. También puedes compartirme qué otras experiencias te gustaría que tuvieran un espacio en el canal. Lo tomaré mucho en cuenta. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.